Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar en un minuto nada más con el geólogo Waldo Chaile. Vamos a hablar con él, especialista en toda la cuestión vinculada a los aludes, a la situación que está atravesando hoy la quebrada, muy compleja. Venimos de superar el tema volcán. Se produjo ahora un alud de menor impacto en la zona de Tilcara. Y queremos conversar con él para que nos explique en qué situación está la quebrada y qué es lo que se debería hacer para tratar de prevenir, contener, buscar algún tipo de salida a esta situación que tiene en vilo a los habitantes de toda la quebrada, teniendo en cuenta los últimos fenómenos climáticos por los que ha atravesado la región. Pero antes que nada quiero ir a otro tema. Vuelven los rumores en torno a la designación del defensor del pueblo de la nación. Cargo, para que usted sepa, está vacante desde hace... que al defensor del pueblo lo designa la comisión bicameral integrada por 7 diputados nacionales y 7 senadores de la nación. El oficialismo estaría dispuesto, en el marco de los controvertidos acuerdos parlamentarios que a veces son necesarios para garantizar institucionalidad, a ceder la defensoría para que lo ocupe un dirigente del peronismo. Digamos que en el marco de las negociaciones que debe encarar el gobierno de Mauricio Macri, que como ya sabemos no tiene mayoría en ninguna de las cámaras, es razonable, me parece a mí, interpretar que para seguir sancionando leyes importantes para el país, algo tiene que ceder. En este complejo tablero, si usted quiere, de ajedrez político al cual se enfrenta el gobierno del presidente Mauricio Macri. Ahora, me parece a mí que además de estos argumentos, lo que preocupa es si en función de estos intereses se resignan los límites que rozan con lo ético y lo moral. ¿Y por qué digo esto? Porque entre los nombres que suenan como candidatos a cargo de la figura del defensor del pueblo está Eduardo Fellner. Les recuerdo que ya Fellner fue rechazado para ser asesor de la Auditoría General de la Nación por el propio titular de este organismo, el señor Oscar Lamberto, dirigente peronista. Designar a Fellner al frente de la Defensoría del Pueblo sería, me parece a mí, pasar los límites éticos y morales que, por razones que no entiendo, no están contemplados en la ley de la creación de la figura del defensor del pueblo de la nación. Y digo esto porque ya son de público conocimiento los antecedentes del ex gobernador Eduardo Fellner, que está imputado por abuso de autoridad, falsificación ideológica de instrumento público y fraude a la administración pública por haberse creado o haber sido el creador de la Unidad Ejecutora Provincial, ¿se acuerda, no?, para la atención del Programa Federal de Emergencia Habitacional. ¿Qué fue esto? Fue la maniobra de crear un organismo para sacar del medio al IBUJ y así
poderse garantizar de que los fondos que venían de la Nación para la construcción de viviendas no fueran sometidos a los controles por parte de los profesionales del IBUG y llegaran sin ningún tipo de control a manos de Milagro Sala. En esta causa, en la que está, reitero, imputado Eduardo Fellner, también lo está el bolsero José López. Pregunto, con estos antecedentes, más otras denuncias penales, este señor Fellner quiere presidir el órgano encargado de garantizar los derechos de los ciudadanos. Estamos verdaderamente frente a otra locura que desnuda una vez más la crisis moral que padece la Argentina. La verdad, yo no tengo ninguna duda. ¿Usted cree que por ventura Fellner podría estar interesado en defender los derechos de la gente? ¿Por qué no lo hizo durante 14 años en el poder? ¿Por qué debería hacerlo ahora? Todo lo contrario. Lo que le interesa, creo yo, a Fellner es, en todo caso, ampararse en el artículo 12 de la Ley de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que, entre otras cuestiones, habla de que el defensor del pueblo tiene las mismas inmunidades que los miembros del Congreso, es decir, fueros. Lo que busca Fellner son fueros. El artículo plantea que el designado defensor del pueblo no podrá ser arrestado desde el día de su designación hasta el cese de su gestión, que dura 5 años. Esto es lo que busca Fellner, no defender sus derechos. Lo que busca es impunidad, porque lo único que lo desvela a esta hora al ex gobernador es el Código Penal. Por eso me parece a mí que hay que estar muy atentos sobre este tema. Ya fue rechazado como asesor de la Auditoría General de la Nación. También hay algunos rumores, dicen que pretende ser el senador por la minoría, pero no para trabajar por los intereses de la provincia de Jujuy, sino porque quiere fueros. Y el tema de los fueros, me parece a mí, es uno de los temas hoy más polémicos en la Argentina. Y la lista kirchnerista en busca de fueros es muy larga. Y dentro de esa lista está Fellner. En un minuto vuelvo y hablo con el geólogo Waldo Chaile para que nos cuente cómo se resuelve la dramática situación por la que está pasando la quebrada en nuestra provincia. Gracias, señor director, muy amable. Waldo Chaile, geólogo, está con nosotros aquí. Gracias por estar, muy amable. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo está observando usted el fenómeno? Venimos de superar el tema de la luz en Volcán y ahora nos amanecemos con otro alud de menor impacto, pero en el caso del Tilcara. ¿Cómo evalúa usted la situación de la quebrada? Sí, en principio yo creo que para entender un poco más todos estos problemas tendríamos que remontarnos a la historia geológica de la región, digamos, porque la serranía, por ejemplo, de Zapla, Tilcara, El Chañi, no estuvieron siempre ahí. Se formaron en algún momento, hubo grandes movimientos que se elevaron. Las condiciones climáticas en el pasado eran totalmente diferentes. Hace 2 millones de años, 1 millón de años más o menos, toda esta región estaba congelada, digamos. Los hielos llegaban a la altura de la serranía de Chaña, Aguilar, en la zona de Santa Victoria. Por ejemplo, hay evidencia de que todo eso había masas glaciarias. Después cambian las condiciones climáticas. El frío, el calor hacía que las rocas se destruyan enormemente. Luego, al cambiar las condiciones climáticas, precipitaciones fluviales hacían que se arrastre todo ese material suelto hacia zonas más bajas.
Y en esas épocas el Río Grande todavía no estaba formado. Había como una depresión alargada, pero no que se conectaba entre sí. ¿Qué es una depresión alargada? Una depresión es un bajo, más o menos como es ahora, sí. La quebrada, un valle, pero no conectado todavía desde la naciente hasta la desembocadura. Sí. Y esa gran cantidad de material que bajaba desde las partes más elevadas hacia las partes más bajas, por las diferentes quebradas, comenzaban a acumularse sedimento en la salida de esas quebradas, lo que llamamos conos aluviales. Sí. Ejemplo de eso es el caso de Bárcena. Desde la subida de Bárcena hasta que llegamos a Volcán, todo eso es un cono aluvional, o sea que se ha formado como consecuencia de material que arrastraba el río en otras épocas. Y así tenemos en varios lugares ejemplos de ese tipo. El otro caso es Tilcara. Tilcara está asentado sobre un cono de aluvional. O sea, que donde está asentado antiguamente era mucho más plano y el río fue trayendo material desde la parte más alta y acumulando en esa zona, dándole la forma que tiene actualmente. O sea, donde está asentado Tilcara, eso es parte del río, digamos. Bueno, y así hay ese tipo de geoformas, llamemos así, en diferentes lugares de la quebrada, y hay acumulaciones de esos sedimentos en diferentes lugares. Y hoy en día, cuando nosotros hablamos de torrente de barro, que el barro bajó de las montañas, en realidad no baja tanto de las montañas, en otro caso directamente no baja nada, sino que es una removilización de ese material sedimentario que se acumuló hace un millón de años. Ahora, pero esa removilización, ¿por qué se produce? Porque ese material que se asentó hace un millón de años más o menos, está más o menos suelto, es como ripio, es como el material del río. Sí. Nada más que hace pasó tanto año que está un poco más consolidado. Entonces, con la lluvia se mueve. Exacto, eso mismo se mueve. Se mueve, no es que cae del alto. No, entonces eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que pasa en Volcán, eso es lo que pasa en Tilcara y en las otras quebradas también. Y en estos momentos podemos decir que todas las poblaciones que están a lo largo de la quebrada tienen diferentes grados de peligro, pero si nos ponemos a analizar cada una de ellas, indudablemente tiene alguna quebrada cerca, material, o están asentados sobre terrazas antiguas del río, por ejemplo. Volcán mismo está asentado sobre sedimentos que corresponden a un antiguo lago, o sea, ahí era un lago, más o menos llegaba hasta las proximidades de Tumbaya. Y bueno, con el tiempo desapareció el lago, quedó una superficie más o menos plana y ahí se asentó Volcán. Por eso ahora el Río Grande, porque además en la época esa del 43 más o menos, cuando hubo una inundación, un gran aluvión en Tilcara, salen por ahí algunas fotos antiguas, tuvieron que hacer una voladura de un dique natural que había más o menos en dirección del cementerio, para que sacaran todo el agua que estaba inundando Volcán. Pero eso fue un error, porque hoy en día el Río Grande está erosionando tan rápido que va erosionando los costados, digamos, del Río Grande a la altura del pueblo de Volcán, y se va vaciando permanentemente ese lugar. Bueno, ahora esto de la quebrada de los filtros, y también antes tenía el problema lo que se llamaba arroyo del medio en Volcán, y ese arroyo ha sido desviado al actual, donde está el puente en la altura máxima, digamos, del recorrido del camino. Porque antes, cuando ese arroyo iba hacia Volcán, bueno, Volcán tenía los problemas todas las veces que bajaba el arroyo ese. Y el problema es que, además de todo esto que estoy contando, es que a lo largo de todos los años nunca se realizaron obras realmente integrales como para decir, bueno, a ver, veamos el conjunto de la quebrada y vamos realizando obras.
De manera que hoy, por ejemplo, no estaríamos empezando de cero en algunos lugares, porque si se hubiera hecho por lo menos la mitad, decimos, bueno, ya tenemos esto y ahora en menos tiempo podemos ir solucionando cosas. Pero lamentablemente no se hizo eso. El otro gran problema es que hubo una época, especialmente en los gobiernos anteriores, en donde se autorizaba los asentamientos o no sé por qué cuestión, pero el tema es que la gente se fue asentando en diferentes lugares de alto riesgo y nadie dijo nada. Y bueno, después se le da los servicios, todo eso, y es difícil después mover toda esa gente. Tenemos el caso de Sumaspacha, por ejemplo. Cualquiera, sin ser geólogo, por ejemplo, y mira esas serranías que tiene a la vuelta, que se están desarmando todo, podría darse cuenta que realmente están en una situación de riesgo total. Total, perfecto. Digo, ahora, frente a la lectura que usted está haciendo, que no es, digamos, nada compleja, con solo ver el panorama uno se da cuenta de que es una zona peligrosa, ¿por qué decidieron permitir los asentamientos de esa manera? Bueno, porque yo entiendo que en su momento debe ser que había esto no cuestiones... Esto no hace mucho tiempo. No, los asentamientos de los pueblos importantes, digamos, ya vienen de... No, pero Sumaspacha es un barrio relativamente, es un sector relativamente claro, nuevo. Sí, sí, el que está en Sumaspacha, el que está al frente de Sumaspacha, el que está a la salida de la quebrada de Purmamarca, que están otra vez ahí haciendo un montón de casas. En Purmamarca, por ejemplo, en la salida hubo un año en donde bajó tanto material que donde están asentando ahora, hasta ahí llegó el barro y es cuando tapó la estación de Purmamarca y además tapó hasta el techo algunas viviendas que habían ahí en los alrededores. Bueno, yo creo que en su momento no había una planificación, no había decisiones políticas de decir, bueno, acá no, acá no, acá sí. Es decir, usted admite que no había una política de ordenamiento territorial. Exacto, sí, 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 eso es indudable porque... los asentamientos están en cualquier parte y eso en la quebrada, si se permitió eso, bueno, hoy realmente es un gran problema. Ahora, ¿cómo usted imagina posibles salidas a esta situación, digamos, soluciones parciales, si usted quiere, a esta situación? Para hoy, atacar hoy, porque hoy estamos frente a una luz, vuelvo a insistir, de menor impacto, pero con dificultades que han generado dificultades en Tilcara. Bueno, yo creo que hay que analizar primero en cada una de estas localidades más o menos cuáles serían las posibles áreas, digamos, o desde dónde podría venir el problema y tratar de buscar soluciones ahí, ya sea con alcantarillado, puente, fijación de paredones que se hacen en otros países. Bueno, nosotros no tenemos tanta plata como otros países, en donde no tienen ningún drama en toda una montaña, ponerle una malla ahí para evitar que se venga el material, poner estacas, hacer diques en toda la ladera de la serranía, pero bueno, eso no sé si lo podemos hacer nosotros. De todas maneras, digamos, yo creo que en principio debería verse en cada localidad desde dónde nos puede atacar el problema. Pongamos un ejemplo, Tilcara. Tilcara tiene el gran problema desde el murallón que tiene en el río Guasamayo a lo largo de todo el río, porque como dije, es del río todo ese sector. El otro tema es del lado de la montaña, donde cuando empezamos a subir hacia arriba, hacia el Puente del Diablo, por ahí, donde también hay mucho material que ya hubo problemas una época porque bajó mucha agua por ahí, también tuvieron que evacuar, se armó una zanja en medio de la calle, todo eso. Ese es otro sector. Y el otro es por la parte del Río Grande, por ejemplo, que por el desborde del Río Grande, en las defensas que tiene sobre la margen izquierda, a veces hay un desborde. Bueno, digamos, en principio tenemos esos tres lados y habría que trabajar sobre esos tres lados a ver cómo se puede hacer. Y en cada una de las poblaciones creo que más o menos lo mismo. Y después, Sumaspacha, no sé, hay casos muy muy complicados. Sumaspacha tiene no solo la serranía esa a la vuelta, sino que además tiene el río Huichaira al lado,
que si viene con una gran cantidad, cuando yo le hablaba, por ejemplo, de que antiguamente habían quebradas muy importantes, transversales, digamos, al Río Grande actual, traían muchísimo material o se formaban grandes terrazas, o sea, todo eso es material semiconsolidado o inconsolidado que está ahí, y que si eso se llega a mover, bueno, es un gran problema porque se ha hecho una canalización, pero si viene mucho material, la canalización siempre es desbordada. Yo sé que usted no es ingeniero, pero digo, ¿son obras muy costosas? ¿Usted cree que...? Así dicho rápidamente, sí. Sí, todo es mucho costo. Porque es mover material, máquinas, es caro. Todo es caro, muy caro. Usted, por eso digo, sí. Hoy en día es muy, muy difícil decir, bueno, a ver, ahora vamos a solucionar la quebrada de Mahuaca porque no tengamos más problemas, porque no es así. Y como decía, si ya en todos estos años que pasaron, porque yo el otro día estuve revisando diarios ya de otras épocas, y hace unos 15 años más o menos ya sacamos unos artículos diciendo que hay que hacer obra, hay que hacer obra, hay que hacer obra, hay que hacer un estudio. ¿Usted dice sacamos? ¿Quién? Bueno, uno de ellos era yo, que ya en esa época proponía que se hagan obras, que se hagan obras. ¿A usted lo han consultado? Perdóname, le pregunté. No, nunca. ¿Nunca nadie le consultó nada? Nunca nadie. Yo siempre salí a hablar, pero nadie me llamó, nada. Y hace unos 10 años más o menos... Nuevamente, se decía más o menos lo mismo, hagan obra, los problemas, la quebrada de Mahuaca, nunca se hicieron nada. Por eso digo, si en todos estos años que pasaron se hubiera hecho algo, hoy en día capaz que hubiéramos estado solucionando algunas localidades. Pero así como están las cosas, como digo, es partir de cero y es muy, muy complicado eso. Perdón, y la otra cuestión que yo creo que también habría que hacer es concientizar, hacer una campaña de concientización en la población de la quebrada para que ellos aprendan a convivir con estos problemas, porque están en una región donde tienen esos problemas y no se pueden escapar de eso. Es como cuando decimos vamos a concientizar sobre los terremotos a la población, ¿para qué? Para que ellos aprendan a convivir con los terremotos, que no se asusten cuando hay un sismo, sepan ellos cómo actuar, con mucha calma, ver qué pueden hacer en el tiempo que no tienen sismos, por ejemplo. Bueno, y eso es concientizar en ese caso. Y en este caso se me ocurre que podría también hacerse ese tipo de cosas, ¿no? Porque por ahí la misma gente de la región, a pesar de que ya alguna vez tuvieron algunos problemas, pero ellos deben saber exactamente dónde están viviendo, ¿no? ¿Cómo está observando usted este fenómeno del cambio climático y el impacto que está teniendo naturalmente en estas cosas que estamos comentando? Sí, el tema en realidad tendría que ser global, pero sí. Observamos que en algunos sectores es más acentuado que en otros esto de las precipitaciones, en otros lados se acentúa la sequía. Pero de todas maneras hay aumentos de temperaturas, digamos así, en general, y eso puede provocar mayores precipitaciones. Uh-huh. Y bueno, nosotros mientras estemos dentro de los 300, 350 milímetros anuales, o sea, repartidos en todo el año, andamos bien. El tema es cuando hay una concentración en pocas horas de una gran cantidad de milímetros, ese es un problema. El otro problema, si llueve, después al último, no necesita tener una gran cantidad de precipitación para mover el material, porque ya está embebido con agua y necesita poca agua para moverse, digamos, como aluvión. Es decir, todas esas cosas las tenemos que ir. La descarga pluvial que ha habido en estos últimos meses no es lo normal, digamos.
Lo que pasa es que se da en forma puntual a veces estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, esto de lo que pasó en Volcán. Claro. En Volcán y el Bárcena, digamos, sí. O el Arroyo del Medio, como se conoce. Fue ahí en ese sector y, bueno, pasó lo que pasó. Y ahora lo de Tilcara también es muy probable que haya tenido un poco más de lo que se espera normalmente. Y, a ver, pasa lo que ocurrió hace pocos días con el tema de... En algunos medios alguien salió a decir que se rompieron una pileta de salmuera cuando están explotando litio en el mes de febrero. Pero después comprobamos que en realidad no se rompió la pileta, sino que hicieron un trasvase de una pileta a otras piletas. ¿En dónde? En Salar de Olaró. Ajá. Porque se elevó el nivel de la salmuera de las piletas. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? Porque la media para febrero en esa región es de 20 milímetros y resulta que llovió casi 61 milímetros en febrero. Bueno, eso ha hecho que todo lo que estaba pasando ahí no era normal, digamos. Claro. Y eso es lo que pasa en la quebrada, por ahí hay cosas puntuales y bueno, eso ahí se generan esos problemas, ¿no? Está muy bien. ¿Usted trabaja actualmente en la Universidad Nacional de Jujuy? No, yo soy el director de minería de la provincia. Director de minería, pero no presta servicios para la universidad. Tengo un cargo mínimo docente. Claro. Yo antes trabajaba en la universidad y de la universidad pasé a la Dirección Provincial de Minería. Está muy bien. Bueno, de los temas de la minería, que son también apasionantes, sí. Lo vamos a hacer en otra oportunidad, si le parece. Bueno, sí. Porque sí. Nos parece que los jujeños tienen que conocer... ¿Cómo está el sector? Exacto, sí. ¿No? Y algunos mitos también, hablar de algunos mitos. ¿Cómo no? Entonces lo dejo comprometido para otra oportunidad. Sí, perfecto. Waldo, ¿le parece? Perfecto. Ha sido muy atento, ¿eh? No, gracias. Gracias por venir, ¿eh? Bueno, Waldo Chaile, director provincial de minería, con nosotros aquí hoy como geólogo, analizando la cuestión por la que atraviesa la quebrada, que es una situación compleja. Esperemos que alguien pueda consultarlo, porque las opiniones que he escuchado me parece a mí que son interesantes. Yo no sé nada, no entiendo nada, pero desde el sentido común me parece que son muy interesantes, por lo menos para que alguien lo escuche, que ayude a ver cómo se puede ir avanzando en las obras que se necesitan impulsar para prevenir estas catástrofes que se producen en la quebrada. Que tenga un gran día. Chau. Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.